Biografía de Santa Clara de Asís, fundadora. Clara significa vida transparente. Nació en Asís, Italia, en 1193. Su conversión hacia la vida plena de santidad se afectó al oír un sermón de San Francisco de Asís. Cuando ella tenía 18 años, San Francisco predicó en Asís los sermones de Cuaresma y allí insistió en que para tener plena libertad, para seguir a Jesucristo hay que librarse de las riquezas y bienes materiales. En secreto se fue a pedirle al santo que la instruyera en el modo de lograr conseguir la perfección cristiana. Él dijo que había que desprenderse de todo y la animó a dejar la vida de riquezas y comodidades que llevaba y a dedicarse a una vida pobre de oración y de penitencia. La huida del hogar. El domingo de Ramos del año 1212, Clara asistió a la celebración, pero estaba como tan emocionada y fuera de sí que no pasó a recibir la palma. Entonces el señor obispo se fue para la banca donde ella estaba y le puso en sus manos la palma bendita. Y aquella noche, a medianoche, acompañada de una sirvienta, salió secretamente de su casa, rica mansión de familia muy acomodada, y se fue a 2 kilómetros de distancia donde San Francisco vivía pobrísimamente en un sitio llamado La Porciúncula. Allá estaba aguardando el santo, el cual salió a recibirla junto con sus frailes, llevando todos lámparas encendidas y cantando de alegría. Empiezan las renuncias. De rodillas ante San Francisco hizo Clara la promesa de renunciar a las riquezas y comodidades del mundo y de dedicarse a una vida de oración, pobreza y penitencia. El santo, como primer paso, tomó unas tijeras y le cortó su larga y hermosa cabellera y le colocó en la cabeza un sencillo manto y la envió donde unas religiosas que vivían por allí cerca a que se fuera preparando para ser una santa monja. Atacan los hermanos. Cuando sus hermanos, que eran muy ricos y esperaban casar a Clara con algún millonario hacendado, se dieron cuenta de la ausencia de la muchacha y se dedicaron a buscarla por todas partes. Al fin la encontraron en el convento donde se había refugiado y quisieron llevársela a la fuerza. Ella se agarró a los manteles del altar, que se rasgaron ante tanta violencia de los atacantes, y cuando se la iban a llevar, Clara se descubrió la cabeza rapada y dijo: "Por amor a mi Cristo Jesús, he renunciado totalmente a todo amor por lo material y mundano". Los hermanos, al verla así tan resuelta, desistieron de tratar de llevarse. Arrastra con su familia. San Francisco hizo que Clara se fuera a vivir junto a la iglesia de San Damián de Asís en una pobre y humilde casita. Y aquí que su hermana Inés y su propia madre se decidieron a irse también de monjas con ella. Y muchas muchachas más se dejaron atraer por esa vida de oración y de recogimiento, y así pronto el convento estaba lleno de mujeres dedicadas a la santidad. Francisco nombró a Clara como superiora de la comunidad, y aunque ella toda la vida trató de renunciar al puesto de superiora y dedicarse a ser una monjita de segundo orden, sin embargo, por 40 años será la superiora del convento y las monjitas no aceptarán a ninguna otra en su reemplazo mientras ella viva. Y es que su modo de ejercer su autoridad era muy agradable y lleno de caridad. Servía la mesa, lavaba los platos, atendía a las enfermas y con todas era como una verdadera mamacita, llena de comprensión y misericordia. Las penitencias de Santa Clara y su religiosa. A los pocos años ya había conventos de clarisas en Italia, Francia, Alemania y Checoslovaquia. Y estas monjitas hacían unas penitencias muy especiales inspiradas en el ejemplo de su santa fundadora, que era la primera en dedicarse a la penitencia. No usaban medias ni calzado. Se abstenían perpetuamente de carne y solo hablaban si las obligaba a ello alguna necesidad grave o la caridad. La fundadora les recomendaba el silencio como remedio para evitar innumerables pecados de lengua y conservarse en unión con Dios, y de alejarse de las dañosas distracciones del mundo, pues si no hay silencio, la mundanalidad se introduce inevitablemente en el convento. No contenta con las mortificaciones que las demás monjitas hacían,
Santa Clara ayunaba pan y agua los 40 días de la cuaresma y los 2 días anteriores a las grandes fiestas, y muchos días los pasó sin comer ni beber nada. Dormía sobre una dura tabla y tenía por almohada un poco de pasto seco. San Francisco y el obispo de Asís le mandaron que no dejara pasar un día sin comer, aunque fuera un pedazo de pan. Poco a poco la experiencia le fue enseñando a no ser demasiado exagerada en penitencias, porque se le dañaba la salud. Y más tarde escribirá a su religioso: recuerden que no tenemos cuerpo de acero ni de piedra. Por eso debemos moderar los exagerados deseos de hacer penitencias, porque la salud puede sufrir daños muy serios. Pobreza total y absoluta. Siguiendo las enseñanzas y ejemplos de su maestro San Francisco, quiso Santa Clara que sus conventos no tuvieran riquezas ni rentas de ninguna clase. Y aunque muchas veces le ofrecieron regalos de bienes para asegurar el futuro de sus religiosas, no los quiso aceptar. El sumo pontífice, que le ofrecía unas rentas para su convento, le escribió: Santo Padre, le suplico que me absuelva y me libere de todos mis pecados, pero no me absuelva ni me libere de la obligación que tengo de ser pobre como lo fue Jesucristo. A quienes le decían que había que pensar en el futuro, le respondía con aquellas palabras de Jesús: mi Padre Celestial, que alimenta a las aves del campo, nos sabrá alimentar también a nosotros. Hoy las religiosas clarisas son 18.000 en 1.248 conventos en el mundo. Los atacantes rechazados. Una vez llegaron unos soldados mahometanos, terribles anticatólicos, a atacar el convento, destrozar y matar. Las monjitas se fueron a rezar muy asustadas y Santa Clara, que era extraordinariamente devota del Santísimo Sacramento, tomó en sus manos la hostia consagrada y se le enfrentó a los atacantes. Ellos sintieron en ese momento tan terrible oleada de terror que salieron huyendo sin hacerles daño. Otra vez que los enemigos atacaban la ciudad de Asís y querían destruirla, Santa Clara y sus monjitas oraron con toda fe ante el Santísimo Sacramento, y los atacantes se retiraron sin saber por qué. Larga agonía. 27 años estuvo enferma nuestra santa, pero su enfermedad la soportaba con paciencia heroica. En su lecho bordaba y hacía costuras y oraba sin cesar. El sumo pontífice la visitó 2 veces y exclamó: ojalá yo tuviera tan poquita necesidad de ser perdonado como la que tiene esta santa monjita. Cardenales y obispos iban a visitarla y a pedirle sus consejos. San Francisco ya había muerto y 3 de los discípulos preferidos del santo, Fray Junípero, Fray Ángel y Fray León, le leyeron a Clara la pasión de Jesús mientras ella agonizaba. La santa repetía: desde que me dediqué a pensar y a meditar en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya los dolores y los sufrimientos no me desaniman, sino que me consuelan. El 10 de agosto del año 1253, a los 60 años de edad y 41 años de ser religiosa, se fue al cielo a recibir su premio. Un día como hoy fue sepultada. Santa Clara bendita, no dejes nunca de rogar a Dios por nosotros. Biografía de Santa Clara de Asís.